concejal de festejo, y sabéis que lo que hemos hecho ha sido valorar en todo momento la seguridad por delante de todo. Cuando hemos hablado de hacer como en cualquier ciudad, tener a esos feriantes que también necesitan trabajar, porque como cualquier otro empresario necesitan seguir trabajando, porque tenemos que seguir apostando por la economía, lo primero que hemos hecho es que cada uno viene con su protocolo de seguridad. Hemos comprobado durante todo el año, porque quiero recordar a la gente que somos una ciudad que ha permitido a los feriantes estar en activo durante casi todo el año y han sido escrupulosos en el mantenimiento de todas las medidas de seguridad que tienen aprobadas y que son los protocolos que nos han presentado, y es por lo que hemos apostado. El resto de eventos, todos tienen un protocolo, la mayor parte de esos protocolos están establecidos por normativas autonómicas, y vamos a ser escrupulosos en su cumplimiento y en su seguimiento, porque al final nosotros podemos pedirle a todos estos empresarios, a todos, la máxima responsabilidad, pero creo que la máxima responsabilidad hay que pedírsela, y la máxima implicación hay que pedírsela a los ciudadanos. Y si los ciudadanos saben y son conocedores de cuáles son las medidas que tienen que tomar para que la seguridad de todos, y sobre todo de todos los que tienen al lado, pues tendremos que decirles que la responsabilidad la debemos compartir entre todos. Nosotros exigiendo a los empresarios y exigiendo, y también exigiéndole al ciudadano que cumpla con la normativa, porque como bien han dicho hace un momento, se está viendo demasiada relajación, y lo que tenemos que intentar es que esa relajación pues vuelva a lo que ha sido y lo que el comportamiento que hemos tenido hasta ahora, que ha sido un comportamiento que yo creo que ha sido ejemplar por parte de todos.